Listo, y en este video tutorial vamos a crear un nuevo mundo. Vamos a ver este juego que vamos a perseguir a Kudu. Y para eso vamos a crear algunos personajes y un laberinto. Para eso vamos a crear pues un nuevo mundo. Nuevamente volvemos al nuevo mundo y creamos este mundo plano. Ahora, este mundo plano va a ser insuficiente porque los personajes son un poco más grandes, así es que hay que formar todo un laberinto. Voy a ponerlo en forma vertical aquí y con el mouse tiene la ruedita del mouse que es el scroll, puedo alejarlo y puedo acercarlo, no puedo alejarlo, puedo acercarlo, entonces lo voy a poner aquí en medio. Acabo de alejarlo un poco más. ¿Por qué? Porque voy a ampliar el tamaño del kudu. En este caso voy a colocarlo más grande. Voy a hacerlo mucho más grande. Estoy mirando desde la parte superior. Se han dado cuenta, hay que tener mucho cuidado cuando ampliemos este kudu. Yo voy a ampliarlo y después vamos a hacer la programación de atrapa a kudu. Ya estamos. No necesariamente tiene que quedar perfecto, pero sí, al menos debe tener un laberinto, ¿no? Ahorita voy a terminar. Y ya está. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. A modo educativo, yo ya lo terminé. Aquí voy a arreglar esa parte, aquí esta parte, aquí voy a arreglar esta pequeña parte y ya está. Me parece que ya me lo puedo dejar este juego ahí. Ahora puedo arreglarlo un poco más para que se den cuenta de cómo quedó ahora la plataforma. Y ahora voy a agregar el laberinto. Para agregar el laberinto, lo único que tengo que hacer es seleccionar y poner una ruta, ¿no? Entonces yo voy a hacer una L en esta parte. Voy a hacer una L. Ya. Puedo. Con el botón por si acaso izquierdo, perdón, con las flechas a la izquierda y a la derecha voy a ir cambiando de colores. Yo lo voy a poner de color gris esta vez. Y ahora sí vamos a presentarlo. Me parece que esa parte no quedó bien. Si quiero borrarlo algo, yo pongo clic derecho, pongo borrar y se borra automáticamente. Ya saben, clic derecho. Voy a ver si hago nuevamente aquí. Ahí está. Eso es lo que quería. Clic. Ahí hago el clic para hacer mi laberinto y aquí abajo hago otra pared. Igual tengo, ahora para terminar esto yo pongo escape, ¿no? Escape. Y ahora sí ya puedo hacer otra parte del laberinto. Por ejemplo, aquí voy a hacer algo parecido, pero en esta parte. Y ahora voy a hacer otro clic. Mira, acá hago clic. Ya, y estoy preparado para hacer la otra. Escapo. Ya terminé. Ahora voy a hacer otro más. Arrastro, clic, subo, ya está. Me parece que sí puedo hacer uno más ahí. Ya está, escapo ahora. Ahora voy a hacer otro. Ay, me parece que no me salió bien. Lo borro y nuevamente hago clic. Wow, parece que no me quiere salir. Ahora sí. Voy a hacerlo más corto. Es un poco más largo. Y formando una especie de laberinto. Y acá voy a poner uno largo. Escapo. Y acá pongo uno más largo. Ahí está. Ya está. Y lo que he hecho ahorita es crear unas rutas. Lo que he hecho es crear unas rutas tipo laberinto. Y ahora sí voy a cambiar los tipos. Ahora me posiciono sobre uno de ellos y pongo Shift. Shift. ¿Por qué Shift? Porque Shift me va a permitir seleccionar todos a la vez. Son tres puntos los que tengo que seleccionar. Tres. Entonces marco el primero y pongo Shift. Le hago clic y mira, al hacer Shift se seleccionó todo. ¿Por qué hago esto? Porque yo con clic derecho, con la flecha, perdón, a la derecha, puedo ir cambiando. Mira, estoy presionando el Shift. Lo mantengo presionado y con flecha a la derecha voy a ir cambiando los tipos. Mira,
Ahí estoy cambiando ahorita los colores, ¿no? Ahí estoy cambiando los colores. Yo voy a ponerle gris. Aunque también podría colocarle de color azul, ¿no? Ahí está, listo, azul. Y ahí lo voy a dejar ahí. Ahora sí, nuevamente, voy a presionar Shift aquí. Shift. Y ya se marcó todo. Y ahora con la flecha arriba y abajo van a cambiar los tipos. Mira. Ya. Lo que voy a utilizar va a ser justamente el segundo. Me parece que es este que está aquí. Porque yo voy a colocar una pared. Esta pared es muy corta, así que yo voy a ampliarlo. Disculpen, voy a ampliarla, significa de que voy a hacerlo crecer. Entonces estoy aquí y le voy a hacer clic derecho. A ver, voy a poner escape mejor. A ver, para que ustedes se encuentren. Me parece que salió una opción aquí. Nuevamente voy a poner Shift. Mira, selecciono sobre uno de los puntos. Ahí aparece por acá. Voy a dejar mejor este. Voy a utilizar esta opción. Ahí está el punto. Tengo que esperar a que aparezca esa vibración del puntito en color amarillo. Mira, que significa que estoy haciendo clic. Aquí también hay otra. Hay que buscarla. Aquí no está en la bolita, pero está más abajo, ¿lo ven? Y acá también hay dos. Lo que pasa es que se me ha ido una. Voy a borrar mejor una. Ya, ay, se me fue. Entonces yo puedo deshacer. Lo malo es que cuando deshago, a veces se. Voy a rehacer. Y ahí está, estoy en esta opción. Voy a eliminar esta que se me fue. Es un poco complicada ver hacer esa parte. Ahora voy a ir a la manito, perdón, escape, a la manito, para yo poder girarlo y alejarlo. Ahí estábamos. Ahora vamos a tratar de arreglarlo esto. De derecho, perdón, tengo que seleccionar las rutas. De derecho. Y aquí voy a añadir más nodos porque acabo de eliminarlo. Y voy a ponerle acá, ¿no? Voy a ponerle en este punto, voy a arreglar realmente esto. Y ahora sí escapo. Y ahora sí voy a presionar Shift para que se seleccione. Y ahora voy a ponerle la ruta que es correcta. Listo. Ahora, con clic derecho, mira, sigo presionando el Shift. Hay una opción que dice cambiar altura. Porque por ahí todavía el Kudu puede saltarse. Así es que cambiar altura y voy a aumentar la altura. Sigo presionando el shift, no lo he bajado, no lo he soltado. Voy a subirlo a esa altura más que todo. Ahí el Q ya no va a poder, ni sus enemigos van a poder seguirlo. Ahora aquí voy a ir. Ahora pongo cierro la altura, igual selecciono acá, busco, ahí está. Y ahora presiono shift. Ahora se seleccionó todo. Ahora voy a hacer clic derecho, cambiar altura y nuevamente voy a ampliar la altura. Con eso Kudu ya no va a poder escaparse. Cierro. Ahora voy a ver aquí esta opción, clic derecho, cambiar altura. Perdón, hay que seleccionar el tipo todavía. A ver, vamos a seleccionar el tipo con la flecha hacia abajo. Para eso recuerden de que tengo que presionar Shift para que se marque todo. Ya está. Ahora sí, cambio el tipo. Ya. Ya no se ve bien. ¿Por qué? No se ve bien justamente porque no estoy seleccionando los colores. Ahora presiono los colores con las flechas hacia la derecha y la izquierda. El color adecuado habíamos dicho que era el azul. Ahora sí, ahora que ya hemos seleccionado los colores, ahora vamos a cambiar la altura. Aparece la opción. Mire que sigo presionando el Shift, nunca lo he soltado. Y ahora ya tengo mi laberinto. Muy bien, ahora sí ya puedo cerrarlo. Y busco otra opción. Ahora sí, presiono Shift nuevamente. Se seleccionó toda la ruta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiarle de colores. Con la flecha a la derecha. Ya llegué hasta la azul. Ahora con la flecha hacia abajo cambio el tipo. Ahí está, justamente el tipo que yo quería. Y ahora con clic derecho sobre estos nodos pongo cambiar altura. Y estoy formando, en este caso, un laberinto. Yo creo que ahí estaría bien. Yo creo que ya no se va a pasar el kudu. A ver, un poco más. 2 metros, 3 metros, dice. Ya. Perfecto, cierro. Y ahora voy a pasar a la siguiente. Y ahí está. Ya saben, Shift, marco todo. El color. Ahí está, lo hago mucho más rápido. Color. Tipo, con flecha hacia abajo. Ahí está, perdón.
Este era. Y clic derecho. Clic derecho, perdón. Ahí está. Voy a hacerlo nuevamente. Se me fue. Shift. Ahora sí, clic derecho, cambia la altura. Y cambiamos la altura, ¿no? Ya, más o menos en 3 metros. Vamos a dejar. Ahí está, 3.37. Ya está. No se nota que ha cambiado la altura porque estamos viendo en forma vertical, así es que, pero sí hemos aumentado a 3 metros. Nuevamente, el último, clic derecho, perdón, ahora sí, Shift para marcar todo, espérese, Shift para marcar todo, cambio de colores, cambio de tipo, clic derecho, cambiar altura. 3 metros más o menos, ahí está, cierro y ya terminé. Ahora sí vamos a colocar a nuestros personajes. Vamos a colocar, en este caso vamos a colocar al Kudu. Vamos a personaje, vamos a colocar al Kudu que va a estar por acá, añadir objeto Kudu, y ahí está Kudu. Está muy chiquito, recuerden que el tamaño de la de, es grande del laberinto. Vamos a programarlo para que Kudu se pueda con el teclado mover usando las teclas direccionales y que va a ser moverse. Listo, y ahí hasta ahí ya programamos a Kudu. Ahora vamos a ponemos escape y ahora sí vamos a seleccionar a sus personajes que lo van a atacar a Kudu. No, ahí está, vamos a ver, ponemos por este lado, añadir objeto y buscamos a, me parece que a Pulpín, no a Pulpín, a Pulpín, Pulpín, a buscar a Kudu. Vamos a programar a Pulpín. Pulpín cuando vamos a ver cuando Pulpín va a morir, va a mirar, va a morir, va a mirar, y cuando ve a Kudu, mira a Kudu. Y entonces ahora sí vamos a ir a mover. Cuando mire a Kudu debe moverse, pero la pregunta es a dónde se debe mover. Hacia él, hacia él. Debe buscar a Kudu. Entonces, y luego, ahora, si choque, si choca, si choca con, si choca con Kudu, entonces ¿qué tiene que hacerse? Comérselo. Y eso es justamente lo que va a hacer el pulpo. Ahora, vamos a ver si cómo salió el programa. No salió el programa. Kudu ya se mueve y podemos ver qué tal sucede el programa. A ver, ahora sí. Voy a tratar de alejarlo un poco porque está muy difícil. A ver, voy a ver. Voy a ver si se puede moverlo ahora. No ve. Ya lo vio a Kudu, pero no puede atravesar la pared. Uy, cuidado, 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 no me lo voy a comer. Me va a atrapar, me va a atrapar. Voy a voltear para allá. Y voy a seguir. El pulpito que está que me sigue. No. Estoy yendo por el laberinto. Ojalá pudiera aumentar más la velocidad de Kudu para poder esquivarlo. Y esto se parece un poco a Pac-Man. Así que de repente lo podemos mejorar aún más este programita. Uy, se me acerca, se me acerca, se me acerca. Ahora sí, voy a girar. Me sigue el fantasma. El fantasma pulpo en este caso. Listo, vamos a ver si lo mejoramos este programa.